Nos encontramos en el espacio donde exhiben estas aves y palomas, que son gran cantidad de ejemplares los que están exhibiendo en esta oportunidad. Por lo que nos ha comentado los asistentes, les ha gustado esta exposición. ¿Cómo se llama usted? Miguel Romo Martínez, servidor. Somos un grupo de compañeros de diferentes partes de la República. Yo soy de Aguascalientes, pero hay personas de Guadalajara, de Michoacán, de León, de Zacatecas. ¿Cómo se llama esta asociación que usted integra? Asociación de Colombicultores de México. Tenemos aproximadamente 400 ejemplares. Palomas de fantasía, palomas con diferentes características según su raza. Cada raza tiene sus características. Hay palomas de muchas partes del mundo, de Alemania, de China, de África, de Holanda, de Alemania, de muchas partes del mundo. ¿Cómo ha estado la venta, señor? ¿Cómo les ha ido en estos días de la feria? Se han vendido algunas parejas, pero no como se esperaba. Les hago una invitación para que vengan a ver esta variedad de palomas. Muy pocas veces se ve tanta variedad junta. Aquí estamos nosotros para explicarles a la persona que tenga alguna duda. Tenemos también parejas a la venta. Si alguien desea comprar alguna pareja, hay parejas que sí están a la venta. ¿Hasta cuándo van a estar aquí la exhibición? Estamos hasta el domingo. ¿Qué le parece la exposición? Está bonita. ¿Cuál es la especie que más le ha interesado ver? Pues ahorita, esta cuchona, mire. Muy bonita, muy espectacular por las plumas que tienen las aves. Me parece muy bonita y muy rara porque estos animales casi no se ven por aquí. ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención? Los blancos que tienen las patas llenas de plumas. Pues es mucha la gente que viene a visitar este lugar para apreciar las diversas aves que están exhibiendo. Tenemos entendido que son pocos los días que van a estar estas aves en exhibición, debido a que como ellas no están acostumbradas aquí al clima de Colima, ya van a ser retiradas.